Hola, ¿cómo les va? Buen viernes, queridos amigos. Mi nombre es Antonio Abatemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Bueno, para esta oportunidad hablaremos de las ventas, tan importantes para el sistema capitalista, ¿no? Porque vivimos inmersos en el sistema capitalista, nos gusta o no. Bueno, tema ventas. ¿Cómo vender? Ese, no, ese es el gran punto, esa es la gran discusión. ¿Cómo vender? ¿Hay muchos caminos para vender? ¿Hay un camino solo para vender? Bueno, primero vamos a hablar de neuroventas, porque cuando uno habla de ventas, habla de emociones, habla de sensaciones, habla del plano psicológico. Y por qué no también de la adicción y de la dependencia. Bueno, algo de esto vamos a estar charlando con Gastón Raggio, que es licenciado en comercio exterior y se dedica al tema de las ventas. Pero bueno, para pensar en el comercio exterior, primero tiene que progresar la PYME, pensando en una empresa argentina, ¿no? Una empresa nativa, autóctona, y después tiene que ir avanzando hasta tener la escala suficiente como para exportar. Bueno, vamos a estar hablando de esto con Gastón Raggio y también de una marca de cerveza muy particular que la vienen craneando desde hace bastante tiempo, a diferencia de otras, ¿no? Que se arman de un día para otro y que tiene un muy, muy importante porvenir. Así que se las trae esa entrevista. En segundo lugar, vamos a hablar con Emanuel Bazán García. Él está a cargo de ABC Group. ¿Qué es ABC Group? Bueno, una empresa dedicada al marketing. Tenemos el producto, tenemos que vender. Ahora, ¿cómo lo vendemos? ¿Cómo lo posicionamos en el mercado? ¿Qué estrategia de marketing de difusión vamos a tener? ¿Va a ser vía redes sociales? ¿Va a ser vía WhatsApp? Que es otra alternativa, ¿no? El WhatsApp hoy por hoy se utiliza mucho. ¿Va a ser vía web? Porque hay algunos que dicen que la web en realidad ya perimió, que ya no sirve más vender por web, solamente por Facebook o por Instagram. Bueno, vamos a estar hablando con Emanuel Bazán García, que nos va a tirar algunos tips, algunos consejitos. Así que importantísimo, interesantísimo el envío de esta semana, donde vamos a hablar de las ventas, tan pero tan importantes como dijimos para la realidad de cada día. Ya cuando el señor director quiera, vamos a los auspiciantes y regresamos con el primero de los diálogos. Cunadelanoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. Coworking Works. Coworking Works. Soluciones innovadoras y flexibles al proceso de alquiler de espacios de oficinas en Rosario, haciendo que este sea rápido, fácil y transparente, utilizando nuestra plataforma de precios distintivos, los cuales incluyen Wi-Fi de alta velocidad, ambiente climatizado, infusiones y sistema de seguridad por CCTV más alarma. Estamos ubicados en Ceballos 201, en el primer piso del complejo Plataforma Wox, con vista a calle Colón, el corazón de Barrio Martín, frente a Plaza Bélgica, a dos cuadras del Parque Urquiza, con rápido acceso desde Circunvalación y Pellegrini. Ofrecemos un espacio de trabajo con mesas individuales y comunitarias. Contamos con oficinas privadas de uno y dos puestos de trabajo, oficina para reunión con capacidad para seis personas y un auditorio, equipado con imagen, sonido e iluminación. Contactanos vía WhatsApp al 341-61-64-199. Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. Gastón Raggio, integrante de la Asociación Empresaria de Rosario y también licenciado en Comercio Exterior. Un gusto que esté en el programa. Bueno, muchas gracias, Antonio. El gusto es mío. Bueno, la idea en esta circunstancia era hablar de ventas, ¿no? Y de neuroventas, algo que ya suena muy loco, ¿no? Porque
Al menos cool. Sí, en realidad suena actual. Suena actual. Suena actual. Es una, es un tema que está ya impuesto, que viene de hace un tiempo largo. Y bueno, todos los que estamos en el área, no es una temática habitual de del común de la gente, pero los que estamos en el área de ventas, de comercialización y de esto, ya hace tiempo que venimos estudiando que las decisiones de venta, o fundamentalmente las decisiones de compra, tienen una influencia muy importante en la respuesta cerebral y en la respuesta y en el estímulo que uno le da al cliente en términos del cerebro, ¿no? Entonces uno se dice, hay un eslogan que decimos hace tiempo que es venderle a la mente y no a la gente. Ajá. ¿Está? Claro. Entonces, bueno, claro. Esa es un poco la cuestión actual. O sea, la venta de alguna manera también tiene que ver con los sentimientos de la persona. Absolutamente. La sensación y los sentimientos. Absolutamente, las emociones. Las emociones. Las emociones. Entonces hoy hablamos de ventas, hablamos de emociones, hablamos de experiencias, la mayoría de la gente hoy no necesita productos materiales. Digamos, vos en tu casa ya tenés una heladera, ya tenés un televisor, ya tenés ropa en el placar, no sabes dónde meterla, en el zapatero no te entran más, las medias te sobran. Entonces digo, tiene que ver con que generemos una nueva experiencia, un nuevo estímulo, una nueva emoción en el cliente para que, bueno, decida empezar a comprar cuestiones que le sean más afín, ya no a la necesidad del producto, el tema específico, ¿no? Entonces, voy a ser políticamente incorrecto. Dale, todo. Pero generar dependencia y adicción en el cliente o en el eventual cliente. Bueno, esto es una cuestión que tiene que ver y es muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a trabajar en neuroventas, como en todas las neuros, en neuropolítica, en neurociencia, ya nos meteríamos en el terreno de lo patológico, de alguna manera. Nos meteríamos en el terreno de lo controlable, lo controlable. Lo manipulable. Claro. Entonces, nosotros cuando hablamos de neuroventas, hablamos de una necesidad muy importante de ser éticos a la hora de implementar una estrategia de comercialización, a la hora de implementar una estrategia de ventas que esté fundamentalmente relacionada con las neuroventas, donde uno se mete en este terreno en el que, si no es ético, puede ejercer algún grado de manipulación y puede ejercer algún grado de acción que en definitiva no vaya en contra de las necesidades o que vaya en contra de las necesidades del cliente. O sea, descartamos que los que se dedican a neuroventas estén intentando controlar o manipular a la gente. Esos son malos vendedores. Claro, esos serían malos vendedores, porque en realidad lo que uno también tiene que tratar es de la fidelización. Hoy lo que es muy difícil en el mercado, que en el pasado era una cosa más sencilla, es que el cliente se fidelice con uno. Tiene demasiada oferta, el mundo está sobreofertado de bienes. Entonces, lograr que un cliente te compre no es la tarea más importante, sino que la tarea más importante es lograr que ese cliente vuelva. Claro. En el comercio, fundamentalmente en nuestra ciudad, en nuestra región, eso es una tarea pendiente. ¿Ah, sí? Sí, absolutamente. ¿Pero por qué? Porque está el viejo vendedor o el viejo empresario comerciante que dice, bueno, ya me funcionó la cosa hasta acá porque tengo que innovar, o por una cuestión de ignorancia. Mira, yo creo que más por ignorancia que por otra cosa. Los viejos vendedores ojalá estuvieran, porque en definitiva aquellos viejos vendedores que, o los viejos mozos, ¿te acordás? Cuando uno iba a un restaurante y te atendía uno de aquellos viejos mozos, tenían, aunque era de la experiencia, aunque era de la vida real, no tenían una formación profesional, no tenían esto que hoy nosotros estamos trabajando, que es ya una formación profesional, por lo menos les importaba el cliente. Lo que ocurre hoy es que las empresas, los negocios, los comercios, fundamentalmente en el tema del comercio pasa esto mucho, tratan de contratar mano de obra. Primero, que la mano de obra tiene un recambio permanente. Hoy te sentás en un restaurante y te atiende un mozo y va la semana que viene y te atiende otro. Con lo cual no hay relación, no hay vínculo, no hay emocionalidad entre quien te da lo más importante de lo que vos viniste a buscar, que es pasar un buen momento y comer un buen plato. Claro. Con lo cual, entonces, está lleno de jóvenes que hacen eso. La mayoría no les gusta, lo hacen por necesidad. Y a los
dueños, los encargados, los CEO de estos negocios, les importa poco. Entonces lo que te conseguís es gente que va y difícilmente vuelva. Yo me he tomado la tarea de decir los últimos 10 lugares que he ido, 8 no volvería. ¿Qué promedio? Han trabajado acá con una cervecería, sí. Una marca desde cero, digamos, ¿no? Crearon una marca, generaron todo un concepto. ¿Cómo se llama? Hicimos todo lo que había que hacer. Se llama Charo, la marca. Charo. Es una cooperativa hoy. ¿Y por qué te digo hicimos todo lo que había que hacer? Hace 4 años que venimos trabajando y todavía no vendimos una lata. Y esto es lo que hay que hacer, esto es lo que muchos no están... Perdón dispuestos. Que me ría, Diego, pero... No. Bueno, de esto se trata. Es, como siempre digo, anda a una quesería a buscar un reggiano de verdad. Claro. Que es un queso que necesita 8 a 10 meses de estacionamiento y difícilmente lo consigas. Nadie está dispuesto a eso. Entonces, nosotros hicimos todo lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque generamos un proceso asociativo. Somos 10 fábricas de cerveceros locales, regionales, que están unidos en un proceso asociativo. Identificamos que era mucho más conveniente generar una marca y entonces creamos la marca Charo. La marca Charo tiene un storytelling maravilloso porque tiene que ver con el apodo del nombre Rosario de mujer. O sea, las mujeres que se llaman Rosario se apodan Charo. Entonces, claro, nosotros quisimos darle esa impronta femenina, esa impronta de en este momento en el que la igualdad de género se impone y en el que fundamentalmente muchos hombres estamos acompañando este proceso. Quisimos ponerle este nombre Charo para darle identidad a Rosario como ciudad, pero también a Rosario como mujer y a Rosario como región, ¿no? Rosario tuvo hace muchos años una identidad cervecera que después perdió por el famoso tema de los monopolios y de los oligopolios de Argentina, que aún hoy los padecemos. Y bueno, y nosotros venimos un poco a esto, a reflotar esa historia de aquel Rosario antiguo, portuario, de aquel Rosario épico, y Charo viene a imponerse en ese lugar. Entonces creamos esta marca propia y después dijimos, bueno, tenemos que facilitar la cosa en los mercados exteriores y no puede ser que 10 empresas le estén vendiendo a un solo importador, con lo que eso implica toda una complicación. Entonces fuimos por una unidad jurídica única y empezamos a darle vuelta y probamos con un montón y nos quedamos con una cooperativa. Ahora armamos una cooperativa Rosario del Paraná se llama. Ya está aprobada y ya estamos funcionando y ya tenemos matrícula y ya tenemos registro importador y exportador. Y bueno, y esta figura cooperativa es una figura maravillosa porque es una figura en la que todos somos iguales, es una figura que impone el cooperativismo, la unidad, la cooperación y no la competencia. Bueno, lo mejor, la mayor de las suertes para este nuevo emprendimiento. Es un emprendimiento fantástico y bueno, ahora vamos por la idea de que todos los rosarinos lo incorporen y lo interpreten como la identidad rosarina, ¿no? Así que Charo va a buscar eso, ¿no? Gastón Raggio, muchas gracias. Por favor, un placer. Allí veían ustedes la primera de las entrevistas. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV. Vendemos y regresamos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. Coworking Works.
Soluciones innovadoras y flexibles al proceso de alquiler de espacios de oficinas en Rosario, haciendo que este sea rápido, fácil y transparente, utilizando nuestra plataforma de precios distintivos, los cuales incluyen Wi-Fi de alta velocidad, ambiente climatizado, infusiones y sistema de seguridad por CCTV más alarma. Estamos ubicados en Ceballos 201, en el primer piso del complejo Plataforma Wox, con vista a calle Colón, el corazón de Barrio Martín, frente a Plaza Bélgica, a dos cuadras del Parque Urquiza, con rápido acceso desde Circunvalación y Pellegrini. Ofrecemos un espacio de trabajo con mesas individuales y comunitarias. Contamos con oficinas privadas de uno y dos puestos de trabajo, oficina para reunión con capacidad para seis personas y un auditorio, equipado con imagen, sonido e iluminación. Contactanos vía WhatsApp al 341-61-64-199. Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. Volvemos del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre de las instalaciones de Plataforma Wox, tu lugar ubicado en pleno Barrio Martín, en Colón 1518 de la ciudad de Rosario, que es Plataforma Wox, tu sitio, el espacio donde podés venir a tener tu programa de radio, la FM 88.3 de Rosario, sino también podés utilizar el excelente salón de usos múltiples que tiene lugar, justamente donde nos encontramos grabando las sucesivas ediciones de Cuna de la Noticia TV, o si no, también te traes la notebook, te tomás un cafecito y trabajás en el más que acogedor coworking de... ¿Dónde? Plataforma Wox, Colón 1518 de la ciudad de Rosario. Bueno, ahora vamos a la segunda parte del programa. Vamos a hablar del marketing y de cómo posicionar el producto en el mercado. Emanuel Bazán García, director de ABC Group, empresa especializada en marketing y experiencia del cliente. Un gusto que esté en el programa. Un gusto, acá Antonio, acompañando de nuevo. Nuevamente aquí. Bueno, me extraño esto, ¿no? Experiencia del cliente, ¿qué sería? Y sí, a ver, lo que es experiencia del cliente, en cierta manera, es lo que viene haciendo foco hace algunos años, que no solamente uno necesita vender, uh-huh, sino que también necesita armar todo un mecanismo de procesos, de colaboradores que acompañen esa experiencia del cliente, que uh-huh, no solamente arranca cuando una persona compra, sino que arranca cuando lo están asesorando, o podemos ir más allá, ahora con el marketing digital, que es a lo cual nosotros también nos dedicamos, uh-huh, que por ejemplo... O sea, a ver si entiendo bien, va por el lado del trato personalizado. Exactamente, es decir, como yo como empresa... Algo que en pleno siglo XXI no abunda, ¿no? Y nosotros, como creo que latinoamericanos, es una cuenta pendiente, en ese sentido de que todavía hay empresas que no hacen mucho foco en cuidar al cliente en la experiencia, teniendo en cuenta que si nosotros pensamos que una empresa puede ser como una persona... Las empresas generan emociones, uh-huh, porque constantemente están generando relaciones con sus clientes, ya sea personas que quieren comprar por primera vez y que se comunican por algún canal digital, ya sea redes sociales, página web, WhatsApp y demás, a personas que generan una compra y después tienen un postventa, y por lo general acá en Argentina son todos muy simpáticos a la hora de venderte. Pero después, si te he visto, no me acuerdo. Cuando surge algún problemita, que puede surgir porque somos personas las que somos parte de las empresas y puede, uh-huh, haber errores, es ahí donde se pone en juego esto. Cómo el cliente es tratado luego de esa experiencia que puede ser negativa y puede pasar, porque, uh-huh, somos seres humanos los que estamos interactuando en esos procesos continuamente. Ustedes abordan el marketing de forma integral, ¿no? Exactamente. ¿Qué implicaría eso en la práctica? Por ejemplo, una empresa tal va... requiere los servicios de ustedes. Y te lo puedo dar con un ejemplo puntual acá, como ejemplo, un cliente acá que es conocido de la región, Tina, la distribuidora. La gasititería. Exactamente, que ahora ya amplió su rubro, no solamente se la conoce como golosinas o galletitas, como que era su rubro más fuerte, sino que ahora amplió mucho su espectro de... Estaba atrasado. Amplió muchos espectros de productos, ahora tiene lácteos, tiene... productos de copetín, de cotillón. Uh-huh. Diversificó su unidad de negocios. Exactamente, diversificó su unidad de negocios. Entonces, uno de los objetivos que empezamos a trabajar con ellos es, primero, esto, mejorar la experiencia de los clientes en su página web. Uh-huh. Entonces, desarrollamos un nuevo carrito digital o e-commerce, como decís en nuestra jerga, uh-huh, que permitió que los clientes tengan otro tipo de experiencia, que puedan comprar mucho más rápido, que las promociones que se encontraban en el local se traspolaron también a la experiencia digital, y que también las personas que generen un carrito
luego puedan a la segunda compra volver a ese carrito y ya ponerlo desde cero y hacer algunos cambios. No es que yo tengo que de vuelta arrancar la compra desde cero. Entonces se trabajó con diferentes puntos para mejorar la experiencia del cliente. Tengamos en cuenta que Tina es mayorista en su gran porcentaje de clientes, y un cliente mayorista hace un pedido grande. Imagínate que si el cliente mayorista hace un pedido y después tiene que arrancar de nuevo la semana que viene de cero, es un tiempo que el cliente, por así decir, pierde o invierte en algo que se podría mejorar. Ahora algunos dicen que, por ejemplo, lo web ya está perimido. Y que vos, si querés vender, no necesitas la web porque tenés Facebook, por ejemplo, e incluso te da la opción de carrito de compra. Sí, a ver, son diferentes canales, son diferentes... Esto desmitifica esa... Sí, a ver, lo que se busca, se busca es la omnicanalidad, que está todo muy relacionado, el tema de lo que es marketing digital, con la experiencia en las redes sociales, la experiencia en la página web, la experiencia en WhatsApp, la experiencia cuando el cliente va a la sucursal, porque eso también, en cierta manera, hay un mito de que pareciera que lo digital se va a comer lo físico, y yo creo que no, es el híbrido. Porque va a haber un gran porcentaje de consumidores que tal vez son un rango etario más joven y están más acostumbrados a comprar sin ninguna interacción de un vendedor. Entonces yo arranco la compra, consulto, veo, compro y quiero que me llegue. Hay gente que tal vez elige comunicarse con un vendedor, después va a la página web y termina comprando en la página web. O a veces pasa que hago toda la consulta en lo digital y después digo, bueno, voy a pasar por el local. Entonces hay diferentes perfiles de consumidores, que todo tiene que ver con cuestiones sociológicas, demográficas y demás, que son más profundas. ¿Con qué otras empresas trabajan en Rosario? Nosotros en Rosario... Rosario y la región, digamos. Sí, en la región está muy diversificado. Somos especialistas más que nada en distribuidoras, ya tenemos mucho recorrido en distribuidoras de la región, como Tina, Dipal en San Nicolás, Papalardo en Pueblo Muñoz, que atiende varios pueblos de la región. Fuera de Rosario atiende todos los pueblitos chiquititos que uno dice hay 5.000, 3.000, 2.000 habitantes, ellos lo atienden. Entonces como que hemos ido ganando. Bueno, el negocio que se han puesto de moda la pandemia, las distribuidoras, con sí. Este tema de la pandemia, del encierro, de lo que pasaba, que uno no se podía mover. Sí, yo creo que ganó mucho foco la experiencia de lo que está más relacionado, por así decirlo, a la comida. Claro. Todo lo que tenía que ver con eso fueron rubros que tuvieron que, en cierta manera, transformarse, porque estaban acostumbrados siempre al cara a cara, al vendedor que pasa a visitar el local o el cliente que se acerque a la empresa, y la pandemia rompió toda esa conexión. Y estas empresas, como muchas, tuvieron que reinventarse y cambiar su forma de vender, abrir los canales digitales, o si los tenían abiertos, atenderlos como debe ser, en cierta manera, y todo hizo que la pandemia fuera muy disruptiva desde los hábitos de consumo de la gente. Claro. ¿Objetivos para este 2023, Manuel? Y objetivos, nosotros como empresa es como que surgimos, o la mayoría de nuestros clientes llegan por redes sociales, como fue nuestro caballito de batalla y demás, es seguir posicionándonos en esta parte, en ayudar a las empresas a reverse, a analizarse, a poder mejorar los procesos. Y claramente nuestro asesoramiento está más ligado a la parte comercial / marketing, porque este tipo de metodología de experiencia del cliente se puede llevar a cualquier empresa o cualquier departamento, logística, administración y demás. Nada más que, bueno, nosotros hacemos foco en usar ese tipo de metodología, que usamos Design Thinking, que es metodología ágil, para poder mapear cómo es el proceso y cómo mejorar cada experiencia o interacción con el cliente. Y también qué necesita la empresa mejorar, porque eso también es importante, no solamente ver lo que el cliente me da como retroalimentación, sino yo internamente qué necesito mejorar para que en cada punto de contacto que yo interactúo con un cliente esté preparado para poderlo hacer de una forma que le genere una emoción positiva y sostenida en el tiempo al cliente. No cuando le vendo y después si hay un postventa nos vemos en Disney, como se dice en la jerga. Queda claro. Emanuel Bazán García, muchas gracias. Muchas gracias. Punto final para otra edición de Cuna de la Noticia TV, amigos. Interesantísimo programa este, en el que pudimos adentrarnos en el mundo de las ventas, algo que es interminable, básicamente. Así que bueno, una pequeña grajea para adentrarnos en este tan fantástico mundo. Recuerden que las entrevistas que hacemos en este programa pueden verlas reproducidas a sí mismo luego en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com, donde van a encontrar además la mejor y más completa información sobre Rosario y la región.
Nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo viernes a las 20 horas por Televisión Regional. Adiós.